Me parece demasiado lamentable, ¿no? Que ocurran estas cosas, digamos, viendo que en otros países no se puede solucionar el problema, lo solucionaron, había problemas mucho más graves que los de acá, como en Inglaterra, las famosas barras que había allá, y las erradicaron todas, obviamente, que tal vez de mala manera. Ya no debería pasar, no debería pasar porque si bien es un país futbolero, esa violencia no tiene por qué admitirse porque también van familias a los estadios y cosas así. A pesar que haya sido de otro equipo, de Talleres, no tenía que haber hecho eso, digamos, porque el fútbol es la pasión que vivimos todos y está mal que quede representado así la Argentina, porque en otros países en Europa no pasa eso. Pero esos no son hinchas, digamos, ni siquiera algunos ni ven el partido, van tan solo a pelear, a hacer quilombo. Triste, la verdad, no solamente porque sea él, sino más allá por una muerte en la cancha, es triste ya directamente, digamos, sea del jugador o sea del hincha, ¿no? Pero es impactante más que nada. La verdad que la violencia en todos los sentidos es mala, la verdad que no es bueno. Yo voy a la cancha y qué sé yo, veo, nunca vamos a tener que los visitantes, nunca, porque si siempre violencia así, calcula que entre ellos se pelean, fíjate si hay visitantes, ¿no? No me gusta, no, estoy de acuerdo. Y bueno, la violencia que existe en todo el país, que son, qué sé yo, fomentada por toda la corrupción que tenemos. Hay que ver qué pasa, si en realidad es como decían que es de Talleres o es de Belgrano, ¿viste? Pero bueno, obviamente repudio todo eso, todo lo que sea violencia. Son prácticamente barras bravas. Yo no sé, para ir a meterse ahí en ese sector, tienen que pensarlo dos veces, porque no está exento de que va a pasar una cosa como esa. Mancha mucho el fútbol eso, porque, ¿cómo le puedo explicar? ¿Ve? Sí, para mí mancha, porque el fútbol es una pasión, que es un deporte que vivimos todos, el deporte que más nos gusta. Y mancha mucho, además el club ese lo puede manchar y lo puede provocar una sanción. Uno espera ver un espectáculo y no ciertas cosas, digamos, ¿no? Una lástima, verdadera lástima, porque es tan bueno, es un folclore tan lindo de lo que es la cancha, qué sé yo. Te desahogás, es bueno, es lindo, a mí me encanta. Da vergüenza, digamos, una vergüenza mundial, digamos, que digan otro argentino que pasó otra. Otra muerte por violencia en el fútbol, la verdad que sí, vergüenza produce. El 98% de los que van a la cancha a ver un partido no creo que van con esa intención. No van con la intención vamos a pegarle a alguien, vamos a matar a alguien. No es la intención de la mayoría. No puede ir. Es todo violencia, das cuenta que va a una guerra. Al menos pensado te meten un tiro, qué sé yo, son todos drogados. El método por el cual yo pienso que debería sacarse eso es mediante los derechos de admisión, gente que tenga un delito en proceso, no dejarlo pasar, porque es gente violenta ya de por sí. Y mayormente cuidar eso mediante la policía, meter más fuerza de seguridad si es posible. No se va a terminar la violencia en las canchas, porque eso viene desde la dirigencia, Dios. Viene desde arriba, están todos agarrados, los barra brava, toda una mafia. Acá en el mismo fútbol salteño, todo que no. Eso. Tiene que ocurrir un milagro, digamos, pero no va a cambiar eso. Por eso se disputa en las canchas, digamos, quién juega mejor, puede ser mejor o peor, pero es más allá, todo esto es un espectáculo. O sea, está fuera de lugar que haya sucedido eso, es sumamente bochornoso. Y yo creo que esto ya no tiene solución, en todos los sentidos del país. ¿Cómo se llama? El mal que le da al prójimo, uno no lo respeta en ningún sentido, ni cuando está en su casa. Así que podés meterte en una cancha de fútbol, pues. Muy difícil, por ejemplo, acá en Argentina, difícil. Pero bueno, no creo que sea imposible. Y no sé la solución, la verdad. Y uno que le gusta el fútbol, pero no lo ve ya muy de afuera, ¿viste? Pero la solución, imposible. Esperemos que hagan algo, ya es hora que hagan algo. Ya es hora, ya. Que ganar.